Hablamos de tiburones y rayas, o lo que es lo mismo, de eslamobranquios, si lo digo bien, eslamobranquios. Es de estas especies de las que nos va a hablar nuestro siguiente ponente. En concreto, nos va a hablar de los elasmobranquios del área marina de la Albufera, una llamada a la acción. Así es como titula su ponencia, su presentación, Jaime Penades, a quien damos la bienvenida. Jaime, muy buenos días. Hola, Kristen, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bienvenido a este webinar sobre el Frente Marino de la Albufera de Valencia y agradecerte tu participación en esta jornada en línea. Encantado de estar aquí. Jaime, recordemos que eres estudiante de doctorado en el Departamento también de Zoología Marina de la Universidad de Valencia. Ya hemos tenido oportunidad de hablar con dos miembros de la unidad. Y dedicas tu tesis a entender los factores que afectan a los parásitos de rayas y tiburones. Además, aquí participas en calidad de fundador de la asociación LAMNA. Recordemos que la fundaste hace, si no estoy equivocada, hace 4 años, ya lleváis de recorrido, que es la Asociación para el Estudio y la Conservación de Eslamobranquios en la Comunidad Valenciana, desde la cual lideras proyectos con estas especies en el territorio valenciano. Sí, nuestro primer deber es conseguir que todos pronunciéis el elasmobranquios correctamente. Pero sí, muchas gracias por la presentación. Vengo un poco a traer una imagen de todo lo que sabemos de elasmobranquios, de tiburones y de rayas en la zona marina de la Albufera. Y bueno, importante eso, el desconocimiento que hay muchas veces sobre esta especie, es que yo creo que más de uno se va a sorprender. Entonces os voy a compartir la presentación. Bien, pues lo primero de todo sería un poco comentaros qué es un elasmobranquio, ¿no? Porque veo que hay dificultades. Por resumir un poco, son aquellos peces cartilaginosos que son los tiburones y las rayas. También estarían las quimeras dentro del grupo de peces cartilaginosos, pero los elasmobranquios son tiburones y rayas. El tiburón típico, aquí tenéis un ejemplo, que es un cazón, Galeorhinus gallius. Es este, o incluso los que vemos en las películas más grandes como el tiburón blanco, y realmente son primos hermanos, son del mismo grupo que las rayas, que al final diríamos que son un tiburón aplanado. Aunque siempre las rayas quedan como en un segundo lugar, hay muchas más especies en el mundo de rayas que de tiburones, y también tiene una importancia primordial. Por hacer un repaso general, son especies que están muy amenazadas, una de cuatro especies en el mundo está en una categoría de riesgo. La mayoría amenaza es la sobrepesca en todo el mundo, por tanto, en la Albufera también. Y hay muy poca información, que es algo que también vamos a ver en esta charla, que en el mundo hay casi la mitad de las especies de elasmobranquios que están catalogadas como falta de información. Pues imaginaos en la Albufera lo que pasa también. Decir que, aunque tenemos esa imagen del tiburón como el depredador tope, las especies de elasmobranquios ocupan diferentes nichos en el ecosistema. Por lo tanto, en el área de marina de la Albufera tendremos grandes depredadores, pero también tendremos mesodepredadores, depredadores intermedios y tiburones que en algún caso serán presa de otros tiburones, como podéis ver un poco en este esquema. Toda la información que vais a ver en esta charla está recogida por mis experiencias personales, tanto en campañas con la Universidad de Valencia como con la Asociación Kelonia. Los trabajos de campo que hemos hecho para la asociación LAMNA y mis charlas personales con pescadores locales veraneantes. Todo esto en un futuro queremos que sea un informe que se envíe a la Generalitat, pero todavía está en proceso, así que os traigo un poco de primicia. Quería empezar con este vídeo. Este es el perfil del puerto, por la parte de Pinedo, las grúas, el Real Club Náutico, y yo estoy buceando bajo la cámara. Y nada, unos pocos metros, 4 o 5 metros, vamos a encontrar esta especie de raya, que detengo aquí la imagen. Veis que es una raya muy peculiar, con una forma casi triangular, muy alargada. A lo mejor alguno de los que nos estáis viendo sabéis de qué especie se trata. Lo que acabáis de ver en la imagen es una mantelina, o como la conocemos aquí en valenciano, una romaguera. ¿Por qué os quería empezar con este vídeo, ¿no? Porque
Es una especie que está en peligro crítico de extinción en el Mediterráneo. Para quien no sepa, es la categoría en la que estaba el lince ibérico hasta hace unos pocos años, que ya pasó a la categoría de solo en peligro. A nivel global tiene una tendencia descendente, pero en concreto en Europa y en el Mediterráneo está catalogado como en peligro crítico. ¿Por qué? Porque se calcula que el 80% de sus poblaciones han desaparecido tan solo en los últimos 20 años, por las capturas accidentales, por el desarrollo de las infraestructuras costeras, que aquí sabemos mucho del puerto, del impacto de las actividades turísticas, que aquí también sabemos mucho. Entonces es sorprendente que, teniendo todas estas amenazas que aquí existen, en el área marina de la Albufera encontremos esta especie, que es de una importancia máxima, porque es una especie en peligro crítico que no encontramos en otras zonas. Esto es simplemente la punta del iceberg de toda una diversidad amplísima de las mobranquios que tenemos solo en esta zona. Lo que veis en la imagen son especies que hemos encontrado solo en el área marina de la Albufera. No estamos hablando de toda la comunidad, estamos hablando solo del área marina de la Albufera. En este caso, de especies residentes, tendríamos la mantelina, que la tenéis aquí. No sé si se ve el ratón, pero en la esquina superior izquierda está marcada como en peligro crítico la mantelina. Hay otra especie marcada en peligro crítico, también de gran tamaño, que es el obispo, la Tomileros bovinus. Arriba tenemos cuatro especies de rayas, de las cuales dos son endémicas del Mediterráneo y una está catalogada como en peligro, que es la raya rádula. También tenemos el águila marina, dos especies de lo que llamarían chuchos en el puerto, que es los dasiatis, dos especies de rayas eléctricas, no hace falta irse al Amazonas para tener rayas eléctricas, y una especie de tiburón, un mesodepredador, que es la musola, Mustelos mustelos. También hay algunas especies que son estacionales. ¿Por qué digo estacionales? Porque en determinados momentos del año se acercan a esta área tan pequeña que es el área marina de la Albufera. Estaríamos hablando de la raya pelágica, que no es que sea migradora, simplemente que está en aguas más adentro y en época de verano las vemos a veces cerca de las playas, que es esta raya que está en la esquina superior izquierda, pequeña, de color negro, que alguna persona seguro que la habrá visto. Hablamos también de una raya de gran tamaño, filtradora de plancton, que es la móbula, móbula móbular. Algunos se sorprenderá de que la incluya en esta presentación, pero aparte de casos de varamientos, hemos tenido tres casos de captura accidental en redes de enmalle que estaban a menos de 400 metros de la costa, o sea, en la zona marina de la que estamos hablando. También en el caso del tiburón peregrino, este tiburón tan grande que veis aquí, que también es filtrador de plancton, también ha habido casos de enmalles y de capturas de juveniles, que no sabemos por qué se están acercando tanto a costa. Y luego un tiburón que también parece pequeño y se parece mucho a la musola, pero que se alimenta de peces, es más depredador, que es el cazón, Galeorhinus gallus, que también está muy amenazado y que lo conoceréis por el plato típico de Andalucía, que es el cazón en adobo, que aprovecho para comentar que si dejamos de comerlo, pues igual salvamos una especie. También tenemos el caso de varamientos, que como os ha comentado un poco Patri, no son especies que estén aquí, simplemente es que han muerto en el mar y se acercan, pero de alguna manera también nos dan una imagen de la importancia de esta zona. Como siempre, llamar al 112, hay una red que trabaja muy bien por parte de la Generalitat, coordinada por la Universidad de Valencia y con la Fundación Oceanográfico. Estamos hablando de especies que son residentes, como ese dasiatis que veis ahí al lado de mi pie para acompañar, pero también otras especies que son más pelágicas y han aparecido. Como arriba tenéis un tipo de tiburón de profundidad, Centrophorus granulosus, que seguramente sería un descarte de pesca que llegó flotando. Y abajo, si buscáis en YouTube, tiburón en el Perelló, tiburón en Valencia, tiburón en tal, un varamiento de una tintorera que apareció viva y causó mucho revuelo. Casos así podemos encontrar bastantes y todos en la zona del área marina de la Albufera. También importante, y sobre esto tenemos muy poca información, destacar las extinciones locales. Cuando hablamos con los pescadores, sobre todo los que tienen más tradición familiar, nos hablan de especies y nos las describen con perfecto detalle, sin que nosotros les enseñemos ninguna imagen, empiezan a hablarnos de algunas especies que ya son como mitológicas, ya hace muchísimos años que no vemos. Estaríamos hablando de los peces guitarra ahí en la parte superior izquierda, que son esas rayas con el cuerpo alargado que casi parecen un tiburón. Lo difícil de estas extinciones locales, primero, es dar credibilidad y tener algún dato que nos lo muestre. Y segundo, saber de qué especie están hablando. En el Mediterráneo hay dos especies de guitarras. ¿Están hablando de Rhinobatos rhinobatos o están hablando de Glaucostegos semiculus? Son dos especies diferentes. Lo mismo ocurre con los tiburones martillo. Hay tres o más especies en el Mediterráneo
Y cuando nos hablan de que se capturaban martillos en las redes de enmalle del área marina de la Albufera, no podemos saber realmente si se está hablando del gran martillo, Esfirna mocarran, o se está hablando de los martillos más pequeños, más costeros, como son Esfirna cigaena o Esfirna lewini. Otro caso también que llama la atención, porque aunque a veces cuesta identificar, los pescadores lo describen muy bien, es el caso de Rhinoptera marginata, es esa raya que veis arriba que parece un águila marina, pero que tiene el morro dividido en dos lóbulos. Los pescadores también nos comentan que la capturaban y a día de hoy no la podemos ver. Por último, un caso muy muy llamativo es el del angelote. También pasa lo mismo, hay tres especies de angelote en el Mediterráneo, no podemos saber qué angelote era el que había en ese ecosistema original antes de ser afectado por el hombre. Que no estamos yéndonos a hace 2000 años en tiempos de los romanos, estamos hablando de pescadores cuyos padres empezaron a pescar con redes de enmalle en el 1940-1950, que es cuando empieza todo ese desarrollo de la pesca y se van renovando las barcas. Por tanto, el mayor problema para esta zona, cuando hablamos de las mobranquios, es la falta de información. Esa falta de información de las especies que hay a día de hoy, de su estado, de por qué están aquí y para qué utilizan la zona, si es una zona de cría, si es una zona de alimentación, y sobre todo en qué temporadas están, en qué números. Solo tenemos registros aislados por parte de la pesca y por parte de pequeños muestreos que hayamos hecho. En concreto, porque veáis un poco todo el embrollo en el que están metidos los elasmobranquios, la poca atención que se les dedica, me gustaría hablar del caso del género raja. El género raja en el Mediterráneo incluye 8 especies, de las cuales una está amenazada, que es raja rádula, que además es endémica. Todas se venden en los supermercados, si os acercáis a cualquier supermercado, os acercáis a las lonjas, bajo el nombre de raya, raja S.P. Se venden a nivel de género y, sin embargo, estamos viendo que hay 3 especies endémicas, Asterias, Polistigma y Rádula, que solo están en el Mediterráneo, que aunque 2 no están amenazadas, hay una que sí, que es raja rádula, y son especies completamente diferentes y a nosotros nos sorprende que los consumidores no puedan llegar a saber qué están comprando, que en cualquier otra cosa hay una etiqueta perfectamente descrita en la que se nos explica hasta los gramos de azúcar que tiene. Y sin embargo aquí, raja, cuando son especies que tienen alimentaciones diferentes, que están a profundidades diferentes. Por lo tanto, esto es un problema que va un poco más allá. Y mientras no tengamos datos de las capturas, mientras no sepamos todos esos raja SPP a qué especie corresponden, pues no tendremos datos fidedignos, no tenemos datos reales de qué hacen estas especies y dónde están y cómo podemos un poco protegerlas. Quería hablar un poco de las amenazas. Y cuando estaba preparando esta charla, también quería formularlo en positivo. Cualquier amenaza es una oportunidad de hacer algo y de generar un cambio. Por un lado está la pesca profesional. Es obvio decir que la pesca profesional tiene un impacto, pero también, y no lo escucho mucho, el decir que la pesca profesional puede hacer y hace mucho a día de hoy por mejorar todas estas problemáticas. Todos los pescadores que han colaborado conmigo o que han hablado conmigo para contarme estas cosas lo han hecho de propia voluntad, con una intención y con un conocimiento de que ellos han visto cambiar esta zona del área marina de la Albufera y la han visto cambiar a peor. Y ellos saben que pueden aportar todo ese conocimiento que no se tiene desde las instituciones. También una cosa importante, los pescadores tienen en su mano el devolver los animales al agua en el menor tiempo posible y, por tanto, garantizar que puedan recuperarse. Porque estas rayas que viven en el fondo marino, cuando se quedan atrapadas en la red, aunque sufran mucho estrés y mucho daño, pueden seguir respirando, no se ahogan en la red como otros peces. Entonces, si al salir del agua las sacamos rápido y las devolvemos al mar, podemos, de una manera muy grande, reducir la mortalidad. Por otra parte está la pesca recreativa. La pongo entre comillas porque que habría que juzgar esa etiqueta de recreativa cuando vemos barcos que todos los días de la semana salen con 3-4 cañas y casi pues, se dedican a algo ya un poco profesionalizado. En este caso, por centrarlo en esta charla, se capturan muchas especies de rayas, sobre todo aquellas que son piscívoras, como la gimnura que la veis aquí. Y como os decía al principio de la charla, esto es una especie que está en peligro crítico. A veces hay pescadores que no saben o no tienen la información y o las manejan mal y les hacen más daño del que haría falta porque se podrían soltar de una manera muy, muy
humana y hacerles menos daño, o directamente hemos sabido de casos de pescadores que se las han llevado para comerlas porque falta toda esa información. Por otro lado está la contaminación, que no será una novedad para el entorno de la albufera, pero hay que decir que toda esa contaminación que tanto se ha estudiado y tanto sabemos de los sedimentos de la albufera, poco a poco va filtrando y va llegando a la área marina, que también se enfrenta a otra contaminación que llega directamente de las desembocaduras y del propio medio marino. Estamos hablando de las basuras, de otras sustancias contaminantes como los insecticidas, la propia crema solar de todos los bañistas que van y la sueltan en el agua. Aquí destacar, aunque estaría en el punto de la contaminación, como mucha gente no le llama la atención directamente, lo pongo aparte, para que entendamos que hay un problema con la reposición de la arena de las playas. Si muchas de estas especies viven enterradas en la arena es un medio para ellos que es muy útil y que ha de tener unas condiciones adecuadas. Si reponemos las playas con arena de canteras o arena con una granulometría, con un grosor de granos diferente, estamos condenando a estas especies seguramente a que se vayan a otro sitio o a incluso que mueran. Que es lo mismo que ocurre con las praderas de Posidonia y otras especies que viven en la arena y pueden morir si hacemos una reposición de arena que no ha sido estudiada. Aquí destacar, y tengo que hablar de Sergi porque él mismo lo saca en sus redes y tal, que se habla mucho de que se le demanda al gobierno central que hagan esa reposición de arenas, pero se habla poco de cómo se va a hacer esa reposición de arenas y cuál es el estudio del impacto de esa reposición de arena. Que si bien puede ser necesaria, hay que ver claramente el impacto que va a tener. Por otra parte, el desarrollo de infraestructuras. Creo que no estoy descubriendo nada nuevo a nadie si comentamos que el desarrollo económico del Puerto de Valencia tiene que tener un equilibrio con el desarrollo medioambiental. Y esa ampliación del puerto, desde los inicios que no existiera puerto hasta el día de hoy, pues ha tenido un efecto en las corrientes, ha tenido un efecto en la deposición de los sedimentos y por tanto ha cambiado el entorno. Obviamente no estaría tan loco de decir que quitemos el puerto, pero sí que es verdad que debemos ser muy conscientes de los impactos y tratar de actuar en consecuencia. Otros, ¿cuáles son las amenazas? Quizá no hay un estudio pormenorizado, quizá hay algunas peculiaridades del entorno marino de la albufera que a día de hoy no estamos teniendo en cuenta porque no se han hecho esos estudios y que están afectando directamente a las especies de tiburones y de raya. Por tanto, una vez más, necesitamos estudiar más este tipo de cosas. Por terminar una nota un poco positiva o por tratar de marcar una hoja de ruta, ya que este proyecto que está montando SEO BirdLife es un proyecto de gobernanza, me gustaría hablar de posibles acciones que podrían mejorar la situación de los tiburones y las rayas. Por un lado, la ciencia ciudadana. Se ha hablado en las anteriores charlas del banco de datos de el Banc de Dades de Biodiversitat, disculpeu, es que el nombre es en valencià y la Generalitat tiene un banco de datos de biodiversidad. Debemos colocar ahí los registros que tengamos. También hay otros proyectos. Nosotros en concreto trabajamos con las redes sociales. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Tiburones y Rayas del Mediterráneo Occidental. Muchos de los avistamientos que han dado lugar a esta charla los hemos tenido a través de este grupo, en el que pescadores, fotógrafos, bañistas, gente que simplemente pasea por la playa y encuentra huevos de raya o de tiburón, nos ha compartido sus avistamientos y por lo tanto nosotros mejoramos el conocimiento que tenemos de ese área. A día de hoy, cualquier persona lleva un móvil con una cámara y es muy fácil que entre todos colaboremos para que el área marina de la albufera sea un lugar del que sabemos mucho mejor lo que hay y qué podemos hacer con ello. Por otro lado, de cara ya a las asociaciones o a las entidades que tengan peso, en la elaboración de guías de identificación que puedan ayudar tanto a la gente que visita el parque a conocer su riqueza como a los pescadores a conocer las capturas que hacen y la importancia de lo que están viendo. Las guías de manejo, esta vez ya dirigidas a la pesca profesional y a la pesca recreativa. Un listado de especies protegidas. Esa guía que te explique que si coges un tiburón de la cola, le estás generando toda una presión en la columna vertebral y seguramente daños que después no podrá recuperarse. Que simple y tranquilamente podemos coger de las aletas pectorales y de la cola y sostener el peso del animal. Ese tipo de detalles pequeños que no cuesta nada hacer, pero que si no se tiene el conocimiento, pocas veces se hacen y podrían salvar muchas especies. Por otra parte, el reconocimiento institucional. Estamos aquí en unas charlas sobre el área marina de la albufera y cuesta a veces hasta
hasta hablar o reconocer que hay especies de tiburones y de rayas. Creo que el desconocimiento que hay en la sociedad es muy amplio hacia estas especies y por tanto no la vemos ni en la cartelería del parque ni en las comunicaciones oficiales que se hacen. También porque son especies que es cierto que son muy difíciles de ver, que nosotros nos metemos al agua a buscarlas y nos esquivan, no las vemos siempre, cuesta mucho de encontrarse con ellas. Pero están ahí y debemos hacer un trabajo de concienciación hacia el ciudadano que simplemente va a bañarse a las playas de la Albufera y estaría bien que supiera todo lo que hay bajo el mar. Por último, agradecer sobre todo a los pescadores, colaboradores de las cofradías de Valencia y Castellón. Sin ellos esto habría sido imposible. Juan, Paco, Juanito, Armando, Tony, Carlos, Víctor, Juli, seguro que me olvidó alguien, Enrique, pero todos son grandes personas que están trabajando por hacer un mar mejor y en concreto una albufera mejor. A SEO BirdLife por la invitación a este proyecto. Creo que puede tener gran impacto y que proyectos así es muy importante. Y más si están bien liderados. A todos vosotros por vuestro tiempo y atención. Si tenéis cualquier duda o pregunta, nada, yo he intentado que hacer 20 minutos para que tengamos tiempo ahora de debatir, que creo que el debate es lo más importante. Pero cualquier cosa, aquí tenéis mi correo, jaime.penades@asociacionlamna.org. Cualquier cosa, estamos disponibles. Muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias por tu presentación. Yo creo que sin duda es de las más interesantes, precisamente por lo que decías. Son especies que todos conocemos, pero que no asociamos desde luego ni mucho menos al frente marino de la albufera. Te agradecemos también esa alusión a un concepto que sin duda debe acompañar en la conservación, que es el de gobernanza y el que defiende desde luego este proyecto del que estamos hablando en esta jornada sobre el frente marino de la albufera, que es TUNAP, para la conservación de la biodiversidad en este espacio natural. Y también esa divulgación, y esperemos que a partir también de esas actividades y acciones de divulgación nos quede claro también el término elasmobranquios y que la podamos pronunciar muy bien, ¿no, Jaime? Desde luego se lo merecen estas especies y creo que desde luego hay que ahondar en esa línea, ¿eh? Sabemos que eres estudiante de doctorado y desde luego tu investigación y la de tus colegas sabemos que estáis sumando. Y también muy importante, y creo que tú siempre lo remarcas además, la colaboración con los demás agentes. No es únicamente la ciencia, ¿no? como es vuestro caso, es también desde el activismo también, evidentemente, y también con los actores, digamos, que pertenecen a los sectores económicos de esta área concreta que es la albufera y que es la pesca. Esa lectura también en positivo de que las amenazas se pueden convertir en oportunidades. Sin duda, también son ideas muy importantes que recogemos en este webinar dedicado al frente marino de la albufera de Valencia. No sé si quisieras añadir alguna valoración más, alguna conclusión, alguna idea final, Jaime. Sobre todo, agradecer el proyecto. Como tú dices, no podemos hacer las cosas sola y dar voz a las rayas y a los tiburones creo que es muy importante y eso siempre se agradece. Y también invitar a todas las personas que nos estén viendo, oyendo, a ser curiosos, ¿no? A buscar. Simplemente yo creo que ahora tenemos en las manos internet, que nos puede abrir las puertas a un montón de cosas. Y se puede encontrar muchísima información sobre las especies de tiburones y de rayas en concreto y de todo lo demás que se está hablando. Así que a seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, Jaime, por tus aportaciones. Sumamos más conocimiento sobre el área marina de la albufera de Valencia. Muchísimas gracias.